¿Ustedes han visto la película Los 13 días, que es la negociación que sucede entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Una negociación muy importante porque fue una negociación que casi lleva a la guerra atómica, una de las primeras guerras atómicas en 1962. Las emociones pueden ser tu peor enemigo. Muchos autores, muchos profesores hablan, ¿no es cierto?, de las emociones, pueden ser tus peores enemigos, o muchos dicen, se refieren a las emociones, pero nadie puede eliminar las emociones. ¿Quién puede eliminar? Nadie puede eliminar. Las emociones no se pueden eliminar. Las emociones son parte de nuestro pensamiento. Las emociones son justamente parte de nuestra toma de decisión. Entonces, yo te voy a dar un par de secretos que te van a ayudar a que las emociones sean parte tuya. Y en esto vamos a ponerlo como ejemplo de John Kennedy, donde tuvo que negociar un conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos en 1962-63, donde los soviéticos estaban poniendo armamento nuclear en Cuba. Yo te tuvo que removerlo. Pero bueno, en mi libro yo explico, ¿no es cierto? Y lo importante de esto, jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar. Eso lo dijo John Kennedy. Lo dijo John Kennedy, lo dijo en 1962. ¿Y a qué vamos a esto? A que cuando nosotros tenemos miedo es cuando nosotros dejamos que nuestras emociones actúen. ¿Cierto? Después de más de 7.000, 10.000 negociaciones en las que he estado, yo me doy cuenta que cuando nosotros estamos con miedo, cuando nosotros estamos interactuando con miedo, es cuando nosotros cometemos el error de dejarnos llevar. Y voy a decir, bueno, ¿cuáles son los miedos? Mirá, te voy a decir, un miedo puede ser a que la persona que te está dando, que te está explicando, que te está dando consejos, no sea neutral. Eso puede ser un miedo. Otro miedo puede ser, ¿no es cierto?, que no vayas a lograr el acuerdo. Se transmite en ansiedad, ¿no es cierto? El miedo es que con la persona que estás negociando no vaya a ser la persona indicada. Entonces tenemos un montón de miedos, pero lo importante es no dejar que nuestras emociones nos obstruyan el proceso de pensamiento. Y acá fue donde John Kennedy, él, ¿no es cierto?, tenía la presión de que por un lado que quería Estados Unidos. Estados Unidos quería que la Unión Soviética remueva los misiles, ¿no es cierto?, de Cuba. Pero por otro lado, él, ¿no es cierto?, él se da cuenta que si él iba, ¿no es cierto?, con una forma bélica a pedirle que saquen los misiles, iba a hacer un strike, iba y atacaba Cuba, ¿no es cierto?, Rusia iba a atacar también iba a atacar. O sea que tenía que tener muchísimo cuidado lo que pasa. Para colmo, ¿no es cierto? Rusia estaba mandando barcos y los barcos tenían debajo, los barcos había submarinos protegiendo los barcos. O sea que todo se armó y él, ¿qué hacía? Él se mantenía, no, a ver, quiero entender por qué los rusos no se están haciendo esto. La postura de él era empáticamente comprender. ¿Qué pasa? Porque una guerra nuclear significaría que ambos países se destruyan. Entonces dice, ¿cuál puede ser el motivo? El ejército, ¿no es cierto? Los intereses del ejército americano eran ir a atacar, ¿no es cierto? La naval, ir a atacar. Todos querían atacar. ¿Por qué? Y bueno, porque es como que a un carpintero cualquier cosa que le da lo martilla, ¿no? Porque es la naturaleza de la persona. Y bueno, lo mismo era esto. Que ellos tenían que ver, tenían que analizar, y eso son ansiedades que nos dan. Entonces, siempre en toda negociación, controla y fíjate si el miedo que tenés, ¿por qué viene el miedo? Y si podés entender el miedo del otro, si podés entender el comportamiento del otro. Entender el comportamiento del otro te va a dejar, ¿no es cierto?, más tranquilo, más tranquila a vos, ¿no es cierto? Por ahí, como que estamos muy preocupados porque el miedo del otro no me satisface, pero yo no tengo que usar simpatía, ¿no? Porque si yo quiero comprenderlo y tener simpatía por el miedo es una cosa, pero yo tengo empatía, tengo que utilizar empatía, tengo que comprender, ver cómo el otro está actuando, qué es lo que le está pasando. Y en base a eso, escucha,
En mi libro Nunca temas negociar, acá yo te voy explicando, ¿no es cierto?, en detalles, qué es lo que es, cuáles son los puntos claves para que no podamos, porque ¿no es cierto?, todo esto no, nos parece difícil de solucionar, que yo no pueda controlar mis emociones, y fundamentalmente hay gente que dice, bueno, no, yo soy una persona que se activa mucho, soy muy chispita, soy una persona que se enoja enseguida, o yo soy una persona, nos ponemos rótulos diciendo cómo vamos a actuar. Pero mi libro yo te enseño, es muy simple, en vez de ponerte rótulos, y a lo mejor los tenés rótulos, decir, bueno, antes de actuar de esa manera, quiero comprender el otro. Quiero comprender por qué está pasando lo que le está pasando. No quiero simpatizar con otro, sino comprenderlo. Ese es el trabajo de la empatía. Entenderlo con empatía para que el otro pueda saber de mi lado lo que puede pasar. Y me dice, ¿cómo? Y claro, porque cuando yo comprendo a la contraparte con empatía, es cuando yo me puedo acercar y puedo darle comentarios, que esos comentarios le van a ayudar a él a entender que yo lo entiendo. Pues fíjate, ¿cuántas veces te ha pasado que una persona realmente no te convence, ¿no? Y no te entiende, y hay esas dudas, pero al momento en que la persona realmente te comprende a vos, al momento en que ustedes empiezan a trabajar juntos, y al momento en que vos haces que esta persona sepa que vos la comprendes, la persona se va a sentir mucho más cómoda. El tema está en que nosotros siempre tenemos que tratar de comprender para ser comprendidos. No es la inversa. Se da muchas veces por la velocidad de la charla, la velocidad de la actividad se da. Pero en el libro yo te voy mostrando, y acuérdense, está en Amazon, te va a llevar 4 horas leerlo, pero hay 2 secretos de cómo tenemos que interactuar con la otra parte. ¿Cómo tenemos que darnos cuenta que si yo quiero lograr un acuerdo, el protagonista no soy yo, el protagonista es la contraparte. Yo debo ser el líder. John Kennedy es lo que él hizo. Él no fue el protagonista de la negociación. Él lo puso a los rusos, a los soviéticos de protagonista. Él dijo, bueno, pero ¿por qué vos están haciendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Es más, una vez que un avión estaba sacando fotos, y le tiran 3 misiles, uno lo mata, lo destruye el avión y murió. Y él, habiendo pasado eso, no reacciona. Claro, todo el ejército dice, nos mataron a una persona. Bueno, pero ¿qué? Porque te mata una persona, vas a matar 10.000 y vas a dejar que te maten a vos, que maten a todo el mundo. Bueno, justamente fue un accidente o lo que sea, él trataba de entender, hay que tratar de buscar. Muchas veces la violencia de otro, las emociones de otro, nosotros las tomamos como que son el motivo de por cual yo puedo también usar emociones. Te doy el ejemplo, si alguien te grita, ¿eso te da motivo a gritar? Si alguien hace trampa, eso te da motivo a hacer trampa. Si alguien miente, eso te da motivo a mentir, ¿no? Ahí está donde el buen negociador, donde nosotros como buenas personas tenemos que ser íntegros y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta de que yo quiero comprender por qué está mintiendo, por qué está gritando, por qué está haciendo trampa. Yo quiero comprender eso, no simpatía, porque es muy difícil tener simpatía a alguien que está gritándote o tener simpatía a alguien, pero sí comprender de dónde viene, por qué viene, no sé, y no para perdonarlo, sino para ver cómo yo puedo acomodar las cosas, cuál va a ser el próximo movimiento que él tenga. Porque la empatía, en el libro yo te explico estratégicamente, si vos utilizas empatía estratégicamente, vos te vas a poder dar cuenta de cómo podés acomodar distintas cosas. La persona que no utiliza empatía, la persona que no se da cuenta de que la empatía tiene muchísimo para ganar, muchísimo para descubrir, es como si yo pudiese verte las cartas, como si yo tomé algo para verte las cartas, para entender cuál es tu juego. No te olvides nunca, trata de entender el juego de la contraparte, trata de ver, trata de estudiar eso. La persona que entiende el juego de la contraparte es la persona que tiene mejores ventajas en toda negociación.
Al contrario de todo lo que es la sabiduría, ¿no? Al contrario de toda la sabiduría y toda la gente, eso que la sabiduría común que dice, que habla, en mi libro yo te explico que no tiene nada que ver que el otro me entienda. Para lograr un buen acuerdo, lo más importante es, ¿no es cierto?, yo entender al otro. Yo soy el guía. Es el paso número uno. Es como querer aprender a correr sin aprender a caminar. No, no tiene sentido. No va a suceder que salgas corriendo sin caminar primero. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta en toda relación humana. No, tenemos que sí o sí entender al otro, entendiendo. Por eso nunca temas negociar. Está basado, está inspirado en la película. No, es una película muy, muy buena. Es el que nos hace una pregunta. El silencio en la negociación también es fundamental para respirar y entender. Claro, exacto. Totalmente, Sergio. Fantástico. Lo que Sergio nos dice es, muchas veces ese silencio lo usamos para procesar, lo usamos para respirar, como dice Sergio, lo usamos para cargar la energía, lo usamos para interpretar. Y la respiración, vos viste, la respiración te ayuda a que el cerebro funcione mejor, ¿no? El aire. Darnos ese tiempo, darnos esa pausa, te va a ayudar, te va a fortalecer en toda negociación. Es clave que la próxima vez que estás en una negociación, estudia si no pones como excusa. No puede ser excusa el tema de que el otro te grite. No puede ser excusa que el otro haga trampa. Vos fíjate cómo Kennedy nos salvó a todo el mundo, porque si Kennedy hubiese seguido a todos los asesores de él, podríamos haber destruido el mundo, ¿cierto? Una guerra en 1962, guerra atómica. Había la suficiente cantidad de herramientas atómicas, de bombas atómicas como para destruir todo el planeta. O sea, eso fue lo que él le decía, tenemos que pensar en esto. Entender a la contraparte, entender a mi colega, entender a mi hijo, entender a mi hija, entender a mi señora, entender dónde viene, qué es lo que pasa, es un punto clave, muy, muy importante para todo negociado. Vean la película Los 13 días, basada en un libro de Bobby Kennedy, es fantástico, porque te ayuda a entender cómo no tenemos que escalar, no escales nunca. Lo peor es, vos viste a los chicos, ¿no? ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué él me pegó primero? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué gritó primero? Es escalar. Tenemos que tratar de siempre tener cuidado, porque hasta qué punto uno escala. ¿Cómo hacía el ejército para decirle a Kennedy que había que actuar? Le decía, se están preparando, se están preparando, se están preparando. Entonces, él que, viste, es una decisión difícil, porque vos dejás a tu enemigo que se prepare para atacarte. O vos atacás para que no se pueda preparar para atacarte. O vos te cuestionás si él no se está preparando para atacarte. Lo único que está pasando es que está en desacuerdo con algo y está haciendo la rutina de siempre. Entonces, ¿hasta qué punto es? ¿No? Y lo mismo tenemos que decir, estoy negociando. Me gritó porque no se dio cuenta. O me gritó porque quiere ofenderme. Me gritó porque quiere descolocarme, me gritó porque quiere maltratarme. Entonces, ¿hasta qué punto? Si yo no comprendo y yo no puedo superar eso, voy a ser un mal negociador. Hay que superar esas partes. Hay que, el ego suele ser, ¿no? El peor enemigo. Si bien el ego nos sirve para que sea un motor de fortaleza, de driving, de ir para adelante, cuando estamos en negociaciones. El ego muchas veces es lo peor porque el ego no nos permite pensar claramente, no nos permite hacer lo que tenemos que hacer. Nunca te olvides que el elemento número uno en toda negociación es obtener lo que estás buscando, ¿no es cierto? Sin sacrificar la relación. Porque mucha gente puede obtener, yo te puedo enseñar un montón de tácticas para obtener lo que vos querés, ¿no es cierto? Sin que te importe el otro, pero eso es manipulación. Y manipulación tiene un camino corto. El éxito está en el verdadero ganar-ganar,
La verdadera forma de crear y generar nuevos resultados. El éxito no está en el ganar a corto plazo. Bueno, vean otros videos, tenemos muchísimos videos. Hay YouTube, aquí en YouTube tenemos más de 700 videos que acompañan a este libro. 700 videos y dentro de este libro vas a encontrar unos enlaces para que vayas a videos especiales donde te demuestro, donde charlo, donde te explico los puntos claves de este libro y cómo tenemos que buscarlo, cómo tenemos que entenderlo, ¿cierto? Porque por ahí puede ser una nueva forma de pensar para mucha gente, no acá, en Estados Unidos ya hace mucho que estamos trabajando así, de que entender a la contraparte no es importante, es fundamental. Es tácticamente una de las mejores armas que podemos utilizar. La empatía para comprender estratégicamente, para comprender cuáles son los posibles próximos movimientos de mi contraparte, son elementos que hoy en día tenés que tenerlo.